Lagunok, arratsalde honetan ongi etorri. Noiren arkan, animali guztiak abitu omen ziren. Babelgo dorrean, hizkuntzak ugaritu egin omen ziren. Eta gaur, biak uztartu nahi ditugu, animaliak eta hitz egitea. Bitere kulturetxean, herrian, jaietan, animalien presentzia aztertzeko, hizkuntza erabili nahi dugu, iritzi ezberdinak entzuteko. Erranin, batipat, sokabotoraren inguruan sorturiko ikuspuntu ezberdinak direla eta San Juan Jai Batzordeak mai inguru hau antolatu du. Gaurkoa beste urrats bat da. Izan ere, lantalde baten eskutik, aurretik, irtenbidea baten bila, bi taldeak mai baten inguruan solasean arituak baitira. Pribatuan, aurki, bi taldeen ordezkariak ariduko dira zuen aurrean, beraien ikuspuntuak plazaratzen. Ez zuzen ere sokamotura bai, eta askegintza. Ez gatoz besteak omentzitzera. Bestea entzutera baizik. Beraz, mai inguruaz zehar, errespetuz aritzea eskertuko genuke. Denok, guztiok. Bide batez, sokamotoran ez ezik, beste ekitaldietan eragina izango duelakoan, hau da, inauterietan, Euskal Jaietan, Olentzero eta Auzuetako Jaietan, azken erabakia hartu aurretik, gaia lantzen jarraitzeko eta beste eragile batzuk prozesio honetan gehitzea, espero du Jai Batzordeak. Bakoitzak bere bideoa bota du, eta oso labur bada ere, bakoitzak ze sentitu duen, ze ikusi duen, bakoitzaren bideoarekin eta beste taldeak aurkeztutakoarekin. Ze sentitu duzue, ze ikusi duzue? Bueno, ba, bi bideoak ikusita egia esan ikusi dena da argi eta garbi bideetan gainera, bigantxak eta zezenak hor gogoz kontra duela eta, bueno, ba, praktika krudel eta ez beharrezkoa tiruzten zegula. Ez da justoa, animaliak, norbanakoak, gizakiak edo ez, horrela tratatzea. Eta, bueno, hori ikusten dugu, gizakiak ez diren animalien erabileran, bueno, erabilera suposatzen duen, edo zen jarduera dan. A mí me ha satisfecho ver los vídeos en la manera en la que he sentido la manera de ver el mundo que comparto, pero por otra parte he visto otra manera de ver el mundo y ver el mundo de los animales en las fiestas y la sokamuturra, y creo que el vídeo de Askekintza queda bastante claro cuál es la agenda del animalismo sobre nuestra relación con los animales, nuestra relación con los animales en general, en las fiestas y en otros ámbitos. Y creo que es sincero, ¿no?, ese vídeo y retrata bien la visión del mundo suya que yo percibía y el mundo que quieren conseguir. O sea que yo agradezco en realidad, no estoy de acuerdo en muchas ocasiones y en muchos de los términos que se utilizan, pero estoy de acuerdo con agradezco la sinceridad. Erabili al ditzakegu animaliak festetan, dibertsio hutsak justifikatzen aldu, en zuzen ere norbaiten sufrimendua, Bitor? Bueno, lehenago aipatuet, baina bi galdera hauei erantzuna, ezkoa ezin ditugu erabili animaliak festetan, eta ez. Osea, dibertsiok ez du justifikatzen beste inorren sufrimendua. Alde batetik, zezena edo bigantxa edo zein animali bereien borondaten kontra dago plazan, eta, ba, bueno, horria bereien eskubide bat urratzen da. Dela, bizi nahi izateko eskubidea, lasai bizi nahi izatekoa, sufrimendurik gabekoa. Denok ies egiten dugu sufrimenduari, eta, ba, Askekintzaren bideoan ikusten den bezala, eskubide osoa daukagu, osea, guri kaltea suposatzen digun edozein jarduerari ies egitekoa. Eta hori urratzen da. Horretaz gain, ba, jendetzak zirikatu egiten da, humilatu egiten da, jo egiten da, bultza egiten da, sokatik tira, ziztatu akuioarekin, irristatu egiten dira, ez da egoera atsegin bat gizaki ez den animaliarentzat. Eta, bueno, gainera guzti horrek beldurra eta estresa ere egiten die. Uste dut hemen inork ez duela hori bizi nahi ez. Erantzuna garbia, ez ezkoa.
En el toro yo quiero aclarar que es de los pocos animales que carga, es un animal de combate, esa es su naturaleza, y es el único animal o de los pocos que no huye ante el sufrimiento. Es decir, su reacción ante el sufrimiento, el castigo o el estrés justamente es ir hacia la fuente del estrés. Es un animal que ataca, con lo cual creo que no podemos aplicar los mismos parámetros que podemos aplicar para otros animales. Dicho esto, el asunto de usar animales para nuestra diversión, el asunto de la diversión es bastante equívoco, es un concepto un poco distinto para unos y para otros. Yo considero, y yo creo que estamos en la sociedad, tiene en común que la diversión es todo lo que se hace que no implica nuestra supervivencia a corto y medio plazo. Todo es diversión. Es decir, ¿por qué correr una vaca ensogada es diversión, pero también alimentarnos a base de carne es diversión? En la medida en la que está demostrado, o al menos hay dudas muy fundadas, de que el ser humano se puede alimentar con carne animal. Con proteínas vegetales, quiero decir. Con lo cual, el concepto de diversión y gratuidad del sufrimiento es muy amplio. También hemos dicho el concepto de sufrimiento, ¿no? No sé yo si los toros pues tienen la voluntad de estar ahí, si tienen voluntad, si tienen derecho a vivir, si tienen derecho a vivir los 700 millones de animales que sacrificamos para nuestro uso, y en ese uso, prácticamente, si miramos cuáles son los diferentes usos, en ninguno depende de nuestra supervivencia. Con lo cual, es el mismo uso del animal para diversión, el Bass Culinary Center, que la socamuturra o que cualquier otra cuestión, ¿no? Esto, yo lo que quiero es ampliar el dato. Es decir, me parece coherente la postura de Aitor y el colectivo al que representa de decir que no se puede disponer de la vida o de las condiciones de un animal para nuestro disfrute, uso, llamémoslo como queramos, usemos cualquier sinónimo, ¿no? Gratuito. Pero si nosotros somos maltratadores por correr una vaca en la socamoturra, en realidad seremos asesinos porque haya una pollería en Plaza Berri, o seremos maltratadores de animales por comer chuletas en un asado. Es decir, ¿qué es el sacrificio de un animal por diversión? Quizás también sea el poner encima de una brasa el cadáver de un rodaballo que ha salido del fondo del mar. Con esto no quiero reírme de la gastronomía de la que yo participo, sino que lo que quiero es ver la importancia del punto de vista, de ampliar el foco, de cuáles son las cuestiones que mi compañero de debate y el colectivo al que representa quieren plantear ahí, ¿no? ¿Qué es el sufrimiento? ¿Quién tiene derecho a vivir? Ha hablado del derecho a vivir de los animales. ¿Qué animal tiene derecho a vivir? De todos los animales que están cerca de nosotros. ¿Cuál de los 700 millones de animales que se sacrifican en el Estado, cada año tiene derecho a vivir? ¿Cuáles son los animales con los que nos vestimos? ¿Cuál es el derecho a la libertad? No quiere estar aquí el toro, no quiere estar aquí. El perro, acaso, quiere estar en el parque. Es decir, cuando nosotros ampliamos el foco, nos damos cuenta de la importancia de este debate y de todo lo que afecta. Y a mí me gustaría que tratáramos esto no solo como socamuturra by OES, que pueda parecerle a la gente un problema distante, sino, en realidad, cuando decimos que no podemos disponer, que somos los maltratadores por ponerle una soga en el cuello a una vaca, estamos llamando asesinos a todos los que comen albóndigas, a todos los que comen boquerones, a todos los que comen anchoas, a todos los que van a hacer una fiesta en una sidrería. Con lo cual, a mí me gustaría replantear esto. Para mí, no es una diversión la socamuturra. Y entiendo también que el animal no sufre a la manera en la que podría sufrir, por ejemplo, un toro manso que fuera arrastrado de una cuerda por el hecho de huir del sufrimiento, ¿no? Pero en esta pregunta me gustaría ampliar el marco a todo esto. Bueno, beste gara, sokamuturari buruz hitz egitea etorri gara, baina ja markoa zabaldu nahi izan duela, gu bai, edozein animalia hil geixi tratatu eta antzeko edozein jardueren aurka gaude, eta, bueno, ba, saiatzen gara horretan koherenteak izaten, eta, bueno, ba, ez dugu gai hori tratatuko, baina, bueno, horretaz aparte, hemen, ba, ipatu
zezena ezin dela tratatu beste edozein animalia bezala, bueno, animalia guztiok berdin tratatuak izateko eskubidea dukagu, eta horretaz gain, zezena etzit iruditzen, plazan askatu, eta zuzen joaten denik izakien kontra. Hori autodefentsa mekanismo da, eta autodefentsa ez da dibertsioa, autodefentsa ez da errespetua. Zezenak, sokamotorrean falta ez duen dute? Esta es una pregunta que subyace cuando tratamos al animal en la misma manera que tratamos al humano y le dotamos de voluntad y de un entendimiento del mundo y de su contexto y de su situación en la misma manera parecida a la que podemos entender nosotros, ¿no? Es decir, le gusta al toro participar en la socamuturra, bueno, es extraño, ¿no? Es decir, ¿cuál de los animales con los que nos relacionamos tienen una vida que le apetece? ¿Cuál estamos respondiendo a su voluntad? En otras cuestiones nada cuestionadas, en otras prácticas humanas nada cuestionadas, como por ejemplo la tenencia de mascotas, ¿le apetece a la mascota vivir contigo? ¿Le apetece a mis perros vivir en mi casa? ¿Le gusta a mi perro cuando mi perro en realidad, bueno, tengo varios perros, pero uno de ellos a veces tira un poco y se olvida de que va atado cuando va a perseguir un gato o cuando va a perseguir una perrita o cuando quiere jugar o cuando se enfada con otro perro por el territorio, yo lo llevo agarrado y es un perro grande, ¿quiere eso? Es decir, ¿qué quieren los animales? Vamos a hacer una encuesta de lo que quieren los animales. ¿Qué es lo que quieren? ¿Les damos lo que quieren? ¿Podemos interpretar lo que quiere un animal? ¿En realidad un perro lo que quiere es vivir en una casa y salir tres veces al día con un abriguito y dormir a los pies de la cama de su dueña? Yo no sé, yo tengo mis dudas, ¿no? ¿Qué es, ya no digo si se plantea al toro no su presencia en la socamuturra en ese momento, que luego vuelve a casa estupendamente, en la mayor parte de los casos luego podemos hablar de eso, ¿no? De los accidentes que suceden con los animales. Pero cuando vuelve a la finca y le planteáramos, si fuera un ser inteligente con voluntad y con raciocinio, y le pudiéramos plantear, ¿qué vida quieres? ¿Qué vida quieres? ¿Una vida en la que no haya socamuturra y en la que tú estuvieras en un zoo? No sé, ¿esa es la vida que quiere el toro? ¿O realmente te gusta desarrollar tu carácter y tu naturaleza de combate? Y bueno, pues ir a las plazas y de vez en cuando llevarte a alguno por delante que se ha acercado demasiado y ser el héroe y ser el rey de la naturaleza para todo un pueblo y luego volver a tu finca o que tiene unas dimensiones muy respetables, en ocasiones en estados de semi-libertad, o pretendes vivir en un zoo donde vengan niños a darte ramitas acordando de lo que fueron los Sesena en el País Vasco, lo que fue tu raza extinta y olvidada y sin capacidad de demostrar cuál es tu carácter. Yo no lo sé. No lo sé, muchachos. Nosotros decidimos por los animales y sobre todo por los humanos. Pero yo no tengo tan claro si el toro en realidad quiere estar. Bueno, berak aipatu du, galdetu egin barko zitzaiela, ez dut uste erantzunik jasoko genunik, baina beraien jarreran bai ikusten dela ez dutela parte hartu nahi. Sokatik tiratzen zaienean ez dutelako erantzuten gizakiok nahi dugun bezala, desobedientzia seinale bada. Oio egiten duenean bertan egon nahi ez duelako, desobedientzia seinale bada, beldur, estres seinale bada. Bai. Gainera, ez da sokatik tiratzea bakarrik, akuilorekin ziztatzen zaio, eta bueno, ba, lehen aipatutako kalte fisiko eta guztiak eragiten zaizkio, ez duelako guk nahi duguna egin nahi. Ez digu esango inoiz, argi dago, baina seinaleak ematen dizkigu, ba, argi usten digu, sufritzen ari dira, ez duela bertan egon nahi. Bai, ez da bere tokia, bere hanka, osea, ikusten da bideoan ere, irristatu egiten dira, ez dago lur honetarako egina, eta ez dago olako jendetzaz inguratuta zirikatua izateko sortua. Ez dakit, maskotena beste de batea dela iritzen zaizu, que muturra zitze gira etorri gara, baina... Cuando estoy generalizando y hablando de otras áreas, digo, por si alguien aquí se siente ofendido, lo que estoy intentando es ver cuáles son las dimensiones y cuáles son las consecuencias de los argumentos que se plantean para tratar este asunto, ¿no? Y que no solo incumben a este asunto, sino que creo que incumben a otras cuestiones. Y otra cuestión que quería plantear, lo ha nombrado Aitor en algunas ocasiones, el hecho de que
Yo creo que, además, creo que estamos aquí no para construir muros, sino para tender puentes, y me gustaría tender uno. Estamos de acuerdo con que el suelo, el piso donde se hace la socamuturra, no es el adecuado, porque el animal que está acostumbrado por sus pezuñas a moverse en el monte, se encuentra muchas veces perdido y en indefensión. La socamuturra Bay ha propuesto al ayuntamiento que se llene de arena el recinto donde se hace la socamuturra para que el animal no se caiga, no haya accidentes como el de la vaca que habéis nombrado, que se rompió la cadera, otro animal que se rompió un pitón, que son escenas que no nos gusta ver a nadie, pese a que haya gente que piense que sí. Es decir, que aquí queda la propuesta de socamuturra Bay de hacer ese cambio y volver al pasado y a la tradición de años anteriores, cuando se llenaba de arena para que el animal tuviera más agarre. Solo es el punto. Pues zezena etzen irristatuko, baina beste guztia hor dago. Osea, bere bolondaten kontra egoten segitzen du, ez da irristatuko, baina jende joko dio, ziztatuko zaio, tiratuko zaio, lepotik, kateatuko da sokarekin, ez dut uste ezer konpontzen duenik. Zilegi alda animalien egoraren inguruan, gizakion inguruko eztabaida eta herri galdeketa egitea, zer itzi duzu? Zuzen alda edo zilegi alda Kataluniako independentzia, Andaluzian, Madrilen edo Euskal Herrian bertan erabakitzea. Nor gara beste batzuen gatik erabakitzeko, ez? Zagit, Espainiar Estatuak askotan erabili duen argudioa Kataluniaren asunto honekin, karri daiteke kasu honetara ere. Zezenen interesak guk erabaki ditzakegu. Osea, zuzena alda guk erabakitzea beste baten sufrimenduak merezi duen edo ez, gure dibertsio hutsagatik. Yo creo que nosotros creemos que sí en determinados momentos, ¿no? Creemos que la única manera que habría de plantearse si es correcto o no, o los ciudadanos de Hernani son libres para hacer la socamuturra, sería que estuvieran prohibidos los principios que dan libertad a la socamuturra, es decir, que disponer de las condiciones de vida y muerte de los animales estuvieran prohibidos. A mí me parece la postura del animalismo en sí coherente. Es decir, ellos tienen una visión del mundo que os habréis dado cuenta que ya no, hace tiempo que no es la mía, pero yo la respeto y me parece legítima. Yo animo a que el animalismo siga en su camino de acudir a los órganos legislativos y vote y proponga a la sociedad su modelo integral y racional de comportarse con los animales. Esto es, no podremos poner la mano encima a ningún animal, ni en gastronomía, ni en la socamuturra, ni en los encierros, ni tampoco en la experimentación de animales. Están en eso. El día en el que el Estado, Euskadi y Hernani, decidan democráticamente que no se puede poner la mano encima a un animal, estarán decidiendo sobre la socamuturra. Lo que no nos parece correcto es que se diga a la gente que van a decidir sobre la socamuturra porque participan o no, cuando en realidad ellos están comiendo carne y sacrificando animales. A nosotros eso no nos parece bien. Nos parece muy bien que sea el animalismo el que se presente en toda su integridad. Y las sociedades cambian, es decir, las leyes están sujetas y responden a convenciones, y las convenciones, nos dice la democracia, que a mi entender y a nuestro entender es sagrada, que se puede proponer cualquier cosa. Otra cosa es que en base a un gusto, porque nadie aquí demuestra que sea ilegal lo que se está haciendo, sino en base a un gusto se ataque una faceta de las fiestas. Eso sí nos parece mal. Y se vote sobre eso. Vamos a imaginarnos otras cuestiones minoritarias que pueden afectar a las fiestas. Es decir, puede haber gente que sean una minoría, de acuerdo, en este pueblo, que piensen que determinadas instalaciones o determinados conciertos les resultan molestos, que determinadas letras de canciones no estén de acuerdo con su moral. Eso es un debate abierto en la sociedad occidental ahora mismo, no aquí. Que quieran prohibir algo. Y digo minoritarias, ya no digo si es algo mayoritario. Imaginémonos, y eso interpelo a la gente del ayuntamiento, ¿no? Que aquí resulta que hay una serie de personas a los que les gusta el teatro y quieren y piden organizar, o el ayuntamiento organiza una obra de teatro
pongamos de una compañía polémica, en este caso Mongolia, Edugalán, Darío Adanti, que en otras ciudades, como por ejemplo en Valencia, han tenido escraches en la puerta, amenazas y manifestaciones en la puerta, porque no sé si a la mayoría o minoría de los valencianos, esto no lo tenemos muy claro porque no se ha hecho una consulta, no están de acuerdo con la moralidad en cuanto a la religión o en cuanto a política de las propuestas artísticas de Mongolia. ¿Debería hacer un referéndum o una consulta Valencia para cercenar la libertad y para censurar la obra de teatro? Yo digo no. Es decir, vamos a entrar en una sociedad en la que se plantea que cuando hay un determinado grupo de gente que está en contra o que no es de su gusto y está en su derecho, no está en su gusto, y de aborrecer algo que se celebra en ese pueblo, ejerzamos una consulta. Imaginemos que ahora mismo un pueblo en España, Dios no quiera que suceda esto, pero sería terrible, pero que hubiera una comunidad religiosa que estuviera en contra de que los homosexuales se besaran en la calle. ¿Por qué lo aborrece? Porque desde su punto de vista moral le resulta insultante y creen desde su concepción del mundo que esa gente no puede hacer eso en público. ¿Por qué lo aborrece? Porque etc. Bueno, pues se debería hacer un referéndum para que los homosexuales no se pudieran besar en la calle. Yo digo no, nosotros apostamos por una sociedad diversa en la que no todo el mundo tenga que dar su aprobado a todas las cosas. Entendemos que en una ciudad, y hablabas antes, y a mí me ha encantado el concepto de Torre de Babel, donde lo diverso prime sobre los intereses de cada uno, todo esté representado. Esté representado las actividades legítimas que responden a los intereses y a la visión del mundo de los animalismos, del animalismo en este caso de vosotros, y estén representadas otras visiones del mundo. Pero yo no entraría en la guerra de las consultas, salvo que la consulta sirva para decir y para decidir si está bien o mal disponer de los animales. Pero este no es el ámbito de la consulta. Ese ámbito de la consulta debe ser las instituciones y los organismos de la que emanan las leyes en las que se trata la voluntad de un pueblo. Víctor, ¿zerbait erantzi dizu zenuke? Bai. Bueno, guztiz ados, gizarte anitz bat nahi dugu guk ere, baina gizarte anitz bat nun ondoko errespetatzen den. Eta, badue kontsulta batzuk desde dugu egin behar ez direnak, beste norbaiten askatasuna edo eskubideak urratzen badira. Kasu honetan, pentsatzen dugu gizakiz besteko animalien eskubideak urratzen direnez, ez dela galdeketarik egin behar, batik bat beraien etorkizunaz edo beraien trataeraz egingo delako galdeketa, eta beraiei, osea, ezin dugu beraien izenean hitz egin, ez gara nor horretarako. Zer kontsideratzen duzu gaizki dagoela sokamuturrean, eta zer da ondo, zure eguruz? Qué bien, qué considero que hay bueno, es una cuestión muy personal. Yo vengo de una familia de corredores. Mi abuelo fue corredor, mi padre fue corredor, yo soy corredor. Si algún día lo quieren, mis hijas correrán también el encierro. Yo soy parte de una cultura y de una identidad que se siente atacada. Yo vengo aquí a defender esa identidad. Y lo digo porque habrá gente aquí que me escuche y no esté de acuerdo, pero yo sí estoy de acuerdo con lo que yo voy a decir. Y ese es mi mundo. Lo que hay de bueno en la Socamuturra en sí es que une a un pueblo, a gente distinta, es que simboliza nuestra relación con la naturaleza, a la que amamos las culturas mediterráneas y las culturas ibéricas, por ejemplo, amamos midiéndonos con ella. Esa cuerda significa la unión con lo que somos, con nuestras tradiciones, con nuestros ancestros, con la identidad última de nuestro pueblo. También esa cuerda significa la unión entre personas distintas, gente que no tiene nada que ver, que tiene visiones distintas de la política, que tiene visiones distintas de la familia y tiene visiones distintas de todo, pero se unen para hacer algo juntos. Esa Socamuturra tiene de bueno que nos ayuda, ese toro entrando por la calle simboliza la entrada de la naturaleza en la ciudad, en lo urbano. Significa la unión de dos mundos. El mundo de lo urbano está olvidando a la naturaleza y nos ayuda a recordarla, a comprenderla en toda su fuerza salvaje y desatada. Tiene también de bueno que nos ayuda, a mí me ayuda, y yo creo que a muchos de los corredores
y mucha de la gente que participa en la Soca Muturra nos ayuda a establecer una relación distinta con el miedo, a comprender al miedo y a comprendernos a nosotros mismos y a saber quiénes somos y dónde están nuestros límites y saber que hay muchas cosas que podremos sobrepasar. Y hay mucha gente mayor que ha corrido la Soca Muturra de joven y cuando se iba a abrir la puerta del camión estaba temblando y aguantaron ahí y para ellos ha sido una lección de vida. Porque cuando han tenido un problema, cuando han tenido un problema en la familia, cuando han entrado en quirófano, cuando han tenido un momento en el que se han tenido que controlar y saber que en realidad podían hacer algo, se acordaron del día que se quedaron quietos, se acordaron de aquel recorte al de Cerrito. Es decir, el toro en todas sus dimensiones es una metáfora magnífica y enorme de lo que es el miedo, que se comprende en el mundo entero. Cuando algún encierro pasa por la televisión, hay millones y millones y millones de personas que en Wisconsin, que en África, que en Rusia, que en Australia, en Inglaterra, en Sevilla, en todas las partes del mundo están comprendiendo que el hombre es un ser misterioso, que es un hombre, que es un ser que va más allá de todas las cosas, incluso de su propio instinto de supervivencia, y que dice que puede vencerlo todo, incluso a sus propios miedos. A mí me parece que eso es lo que aporta la Soca Muturra. Muy brevemente, mi segundo argumento es que aporta un pueblo más diverso. Un pueblo, y esto yo no voy a incidir más porque lo he comentado hace un momento, un pueblo en el que hay gente distinta que puede hacer cosas distintas y hay gente que pueda convivir. Me parece mentira tener que venir a Hernani a hablar de la convivencia entre distintos. Yo creo que este es un pueblo que ha aprendido muchas cosas de eso y tiene una ocasión para ponerlas en práctica. Y creo que es... En realidad la Soca Muturra pues, está creando una sociedad mejor, pese a que no sea la sociedad ni el modelo de realidad que tengamos que imponer a nadie. Pero para nosotros crea una sociedad mejor. Bueno, pixkat bere hitzak hartzen ere, nik uste jarduera honek momentu honetan naturatik ez duela gehiegi. Ez azteko moduan, ez plazan askatzeko moduan, naturatik gutxi daukala esango nuke, eta beldurra neurtzen du bai gizakiak. Ez da jartzen zezen edo bigantxaren tokian. Ez geha kapazak askotan ematen du gure zilborrari begira jartzen gara. Gainera plazak ere, esaten el valor del hombre, egia da testosteronaz betetako plaza bada, eta... Eta, bueno, ba, pentsatzen dugu geizki dagoela guzti horretaz aparte, lehenago aipatutako estresa beldurra tratu txarrak norbanekoen eskubideen urraketak, eta ba, ondo, jaigiroa, bai, jaigiroa sortzen du. Sortzen da, kontestu horretan, ez dugu uste Soka Muturra denik giro hori sortzen duena, baizik eta, ba, kasualidadez, Hernaniko festetan, txoznak itxi eta gero, ba, jendea biltzen da, toki zehatz batean, momentu zehatz batean, ba, festan jarraitzeko. Soka Muturraren partez, hau da, beste inor geizki tratatu gabe, egingo balitz beste ekimen, beste jardueraren bat, parte hartzailea izan daitekeena, nik uste, edo guk uste behintzat, arrakasta iguala edo hobea euki dezakela. Eta gainera, alternatibak mila eta bat daude. Eta alternatibak ez badaude, sortu egin behar dira, sortkuntza prozesu ere oso polita izan daiteke. La gente del toro y la gente de la Soca Muturra sí que tiene en cuenta el miedo del animal. De hecho, de todos los animales que usamos y que se sacrifican, el toro es el único que se mide por su carácter. Es decir, nosotros admiramos al toro justamente porque se sobrepone al miedo atacando. Es decir, el mismo héroe es el ser humano, pero mayor héroe es el toro. Nosotros vemos el toro como un héroe. Entiendo que esta visión, para una persona como vosotros, pues esté muy alejada, pero así lo sentimos nosotros. Es decir, luego el hecho de que haya otras actividades, nosotros estamos absolutamente de acuerdo con que haya otras actividades. Aquí cuando ha dicho Aitor que en otras actividades iba mucha gente y ha habido algunas risas, a mí no me gustaría que nadie se riera de cuánta gente va a una actividad. Porque con que vaya uno es suficiente. Es decir, esto no vamos a medir. No me gustaría y no nos gustaría que se midiera el efecto de las actividades por mayoría. Si tiene una representación, si va gente, si van cuatro, está bien. Si esos cuatro lo pasan bien, si esos cuatro se sienten representados.
¿Es posible que haya un Hernani sin toros? Ya lo hay, existe, hay alternativas, y que se pongan todas las que haga falta para que la gente se sienta representada en su pluralidad, solo en este texto. Bai, bueno, azpimarratu nahi dut, guk ez dugula alternatiba bat nahi, baizik eta alternatiba bat da guk kontra gauden jarduera hau ordezkatuko luken zerbait, guk jarduera honen kontra gaude, jarduera hau bezala animalien sufrimenduan edo beste edonorren sufrimenduan oinarritzen den edozein jarduaren kontra gaude. Horregatik, ba bueno, posizio konstruktibo batetik behintzat plazaratu ditugu alternatibak. Bateragarria da animalien errespetuan oinarritutako harremanak eta haien erabilpena erreko jaietan. Bueno, bastante argi dagoela ustez gure jarrera ez dira bateragarriak. Erabiltzen den momentutik, norbait erabiltzen den momentutik bere erabakiak hartzeko gaitasuna ukatzen zaio eta hori ez da errespetua, ez da errespetuan oinarritutako harreman bat. Borondotez kontra egotea plazan, ez da errespetuan oinarritutako harreman bat, humilazioa, zirikatzea, jotzea, ez da errespetuan oinarritutako harreman bat. Orduan, ez dugu uste bateragarriak direnik. Horregatik plazaratu nahi ditugu beste hainbat alternatiba, eta alternatibak ez badaude, ba, sortu egiten dira. Baina, zezenarena, behintzat, ez dugu ikusten bidezkoa. Nosotros respetamos a los animales. Es que hay un respeto a la ley y a cómo debemos tratar con los animales. Repito, se puede tratar de cambiar esa ley. Lo que no se puede decir es que nosotros no respetamos. Otra cosa es si hiciéramos un esfuerzo de meternos en el otro. Yo entiendo que para mucha gente, y repito, entiendo la manera en la que las imágenes de la socamuturra disgustan hasta límites. Es decir, porque no son de su gusto. A mí me gustaría que este debate se planteara mucho más allá de lo gusto de uno, de por una cosa o por otra. Es decir, cuando nosotros todos los grandes debates de la sociedad que se han planteado legítimamente han superado el del gusto, han superado el debate sobre la libertad política, ha superado el del gusto para defender que existan partidos distintos, no hace falta votarlos. El debate de la libertad sexual, pues naturalmente, recientemente ha superado el debate del gusto. A nadie le importa cuál sea el gusto de con quién una persona quiera establecer su vida para entender que hay otras maneras. Por supuesto son compatibles. Nosotros lo que no entendemos, y ahí vamos a estar, Socamuturra va a estar en contra y delante de Aztekintza y vamos a luchar, es porque se haga una construcción, no una destrucción. Es imposible hacer una destrucción constructiva. Hay un mundo con el que quieren eliminar, hay un mundo con el que quieren terminar, en base a derechos y a principios que no existen. Vamos a ver cómo cambiaría el mundo. Los animales no tienen capacidad de decidir en qué momento quieren estar, en qué parte. Es un absurdo. Entiendo que haya gente que quiera luchar por ello. Luchar y plantearos un futuro con esto, pero el presente no es este. Es decir, si queréis terminar con todo este mundo tal como es, hacedlo, pero cuando lo consigáis termináis con todo, pero no con la socamutura. Y si queréis hacer otras cosas, hacedlo. Bai, bueno, debatea buikitzen egin momentuan ez ditiruditzen gustoagatik denik, edo bai, agian gure gustoagatik, izakien gustoagatik, baino ez da errespetatzen besteena, eta debatea gehiago moralaz edo etikaz dela esango nuke. Bastante sakona joa iruditzen zait dibertsio edo gustoaren debatea baino. Eta bestetik, ba bueno, badago albaitari batzuen animalian ungizate aitortza edo deklarazio bat, eta bost puntu dauzka irakurriko ditu denak inportez bat dizu, Gaztelera zaude, sentitzen. Vale, animaliak egon hartu. Libre de hambre y de sed, libres de incomodidad, libres de dolor, lesiones y enfermedades, libres de estrés, de malestar, de sufrimiento, de miedo y angustia, libres de expresar su comportamiento natural. Kasu honetan, urratzen da bost puntuetako bakoitza. Bostak urratzen dira. Ze ez da plazan askatzen duten momentua bakarrik, baizik eta lehenagotik dakarren karrera guztia. Baserrian edo finkan edo benadalakoan dagoenean, kamioian sartzeko prozesu guztia, bidai guztia, dituzten baldintzak, orduan debatea sakonagoa iruditzen zait, dibertsioaz edo hitz egitea baino.
eta bai, mundu guztia aldatuko dugu, eta hau ere mundu helen aldaketa horrekin joango da. Osondo! Muy brevemente me gustaría, no sé la declaración dónde se hizo, pero seguro que los puedes Aitor informar. Hay una declaración de bienes de derechos del animal que se firmó en la UNESCO, dicen, pero en la realidad la UNESCO no se firmó ninguna declaración sobre derechos de los animales. Voy a leer la Convención sobre Diversidad Cultural que sí que se estableció en la UNESCO en París, la Declaración de París de 2005. La UNESCO no es un organismo que esté constantemente dando convenciones. Dice, expresa que la diversidad cultural crea un mundo rico y variado que acrecienta la gama de posibilidades, nutre las capacidades y los valores humanos, constituyendo uno de los principales motores de desarrollo de comunidades, los pueblos y naciones. Esta convención insta muy directamente a todos los poderes públicos a proteger la diversidad cultural, y en esa diversidad cultural incluye costumbres, tradiciones y creencias. Muy bien.